todas las sociedades que trabajaban para el Cooperativo Cruz Azul tenía que hacer todo lo posible para que fueran autosuficientes económicamente. Todo era manual. Era exclusivamente para los empleados del núcleo cooperativo Cruz Azul. Todo era a granel y todo se tenía que pesar para que se despachara. Era una instalación pequeña, sin mucha tecnología. La entrada era lunes y jueves. A las 11 de la mañana ya estaba vacío el piso de venta. Todavía la sección de consumo controlaba por medio de credenciales la entrada de gentes. Es como la construcción de una casa. Si tú le pones una buena base, pues va a soportar lo que venga. Privilegio formar parte de esta empresa. Para mí es un orgullo trabajar en centro comercial, empecé desde muy chiquita. De aquí salió todo lo que tengo y todo lo que soy. Siempre he tratado de dar mi máximo esfuerzo. Mis 32 años los he dedicado a esta empresa. Porque pertenecer a SECOM y al núcleo Cruz Azul es una gran satisfacción. Es una empresa que yo amo y que agradezco el hecho de seguir aquí con ustedes y pues felicidades a todos. Y hay que echarle ganas, ¿saben por qué? Porque este es el futuro para nuestros hijos. Pero con la ilusión de poder creer que dentro de algunos años estén volviendo a festejar pues ya 50 años, ¿no? Bueno, pues no hay tarea fácil. Pero si hay voluntad y hay compromiso total y sobre todo hay pasión, creo que las cosas cambian y se pueden modificar a grados insospechables. Pues una alegría por ser parte de la familia Cruz Azul. Pues de entrada que tiene que ponerse la camiseta. Yo lo vi como un proyecto de servicio hacia mi comunidad. Que es parte de mi vida, de mi vida diaria. Es como mi segundo hogar. Aquí estamos y dando todo por nuestra empresa. Porque no nos vemos como extraños, sino que somos una familia aquí.